Hola amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandro del canal Huele Espectacular y espero que estés muy bien. Vamos con un versus muy esperado, muy esperado por mis seguidores, ¿no? Si no me conoces, si es el primer video que estás viendo, vas a decir esperado por quién, si ni te conozco. Y la verdad que tendrías razón, ¿sí? Pero bueno, voy a tratar de convencerte en este video, si es la primera vez que me estás viendo, para que te suscribas, para que formes parte del team Huele Espectacular y que no te claves con compras pedorras que no duran un carajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Voy a ser fiel a mi estilo. Por empezar, ninguno de estos dos es un beast mode, como leí mucho por ahí dando vuelta en varios videos o en foros, ¿no? Ninguno de los dos, ¿sí? El Jean Paul Gaultier Ultramel con el 9PM, que son muy parecidos, ya vamos a ver, pero ninguno es un modo bestia. Así que, sí, porque ya van varios comentarios, che, que me decepcioné en realidad. Claro, esperabas algo que no es, ¿no? Ahora, ninguno de los dos es malo, también ya te lo adelanto. Ninguno es para decir, no, es una cagada, no te lo compres, ni en pedo. Pero no son modo bestia, repito, no son beast mode. Bien, para arrancar, vamos a empezar con este, con el de la lata mala, ¿sí? Con el que hacen que, bueno, yo ya la tengo clara, o sea que la abro fácilmente, pero hay un montón de gente que se le rompió. Está hecho para que se te rompa el frasco para mí y te compres otro. Si no, no se explica, porque si no, si son nuevos, estás viendo como papu y se te puede llegar a caer. Bien, Ultra Mel, año 2015, un perfume riquísimo, hermoso, muy juvenil, ya te voy poniendo las notas, que te da la sensación a chicle de fruta, básicamente. En la salida predomina las notas, alguna de las notas principales de lo que era el primogénito, ¿sí? El de Male clásico, que está la clásica lavanda, vainilla y menta, pero mucho más de fondo. Acá ya arranca con una patada de lavanda y menta, un tema aparte. Acá está esa salida, pero con una pera que toma protagonismo. Esto es durante los primeros 5 minutos, ¿eh? La salida dura eso, después ya cambia rotundamente. Ahora ya te voy a decir. Riquísima salida con una pera, te repito, predominante. Y el fondo de lavanda y menta. Va apareciendo poco a poco esa parte dulce de la vainilla y la canela, haciendo un perfume ya a los 5 minutos, que es lo que va a hacer la forma máxima que toma el perfume para ser así hasta el final del mismo, que son unas 5 horas en piel, ya te adelanto. De perfume afrutado, pero muy de fondo, afrutado indefinido, podríamos decir, con una avalancha dulce, que seguramente se lo da la canela con la vainilla, punto. Te repito, a los 5 minutos se transforma en un perfume afrutado, indefinido, que no sabemos qué fruta estamos hablando, obviamente declara la pera, súper avainillado y acanelado, ¿sí? Extra dulce. Ahora bien, está buenísimo, riquísimo, de fácil gustar. Dicen que es el perfume fiestero, no me parece ni en pedo porque le falta potencia, le falta performance. Y para aquellos que dicen, no, este es un beast mode o este es un beast mode, bueno, te invito a ver un video mío del top modo bestia que subí hace poco. Y ahí ya te vas a dar cuenta que no tiene nada que hacer. Porque mucha gente piensa que si un perfume dura 10, 12 horas en piel ya es un beast mode. Y ni en pedo. Que ya, este ya te dije que no, pero este sí dura más. No, o sea, para hacer un modo bestia tiene que tener muy buenas telas y muy buena proyección. Que en estos perfumes no está. Por ejemplo, vamos a tener una estela muy linda, moderada durante la primera hora y media. Te vas a ir moviendo, vas a sentir ráfagas de aroma. Bien. El tema es la proyección. A la hora y media se murió. O sea, yo siempre mido en un lugar cerrado de 8 metros de largo. Quedó flotando durante una hora y media. La primera hora abarcó todo el espacio. Tampoco, wow, fuertísimo. Y la otra media hora última, muy débil. Entonces estamos hablando de un perfume de otoño-invierno, parásitas. Básicamente, porque para salir de joda, te repito, le falta potencia, le falta power. No lo veo un perfume diario porque es más para algo íntimo. Tiene su carácter juguetón, romántico, atrevido, ¿sí? Muy rico perfume. La verdad que me encanta. Muy rico perfume. Viene en presentación de 75 y de 125 mililitros como este. Creo que acá en Argentina se consigue algo de $150, si no vi mal. Perfumón. Ahora, ¿qué pasa? Este está muy hypeado. Este tiene una fama impresionante. ¿Por qué? Porque vale la mitad, aunque viene de 100 mililitros. La tapa está buenísima, ¿viste? Parece una bola 8 de pool. Pesadísima aparte, no se conoce. Riquísimo, muy parecido a este perfume. En el secado es casi idéntico. Casi idéntico.
cuesta mucho darse cuenta de cuál es cuál. En la salida sí cambia. Estamos hablando... ahí se le sacó esto. Las notas son casi iguales, lo único que no tiene declarado pera, sino que tiene naranja. Y sí, yo siento esa manzana. Se me hace como una manzana caramelizada, de esas manzanas que vas a una plaza, por lo menos acá en Argentina, y tenés esas manzanas bien rojas con todo caramelo arriba, con ese caramelo quemado. Riquísimo, riquísimo. No empiecen, che, ¿cuál te gusta más en la salida? Son diferentes, no sé. Ahora, ¿qué pasa? A los 5 minutos, claro, esto ya arranca como un secado de esto, ya extra dulce y una parte frutal de fondo. ¿Sí? Acá arranca fresquito, como una salida fresca frutal, después ya se pone pesado y acá ya arranca pesado de una. Me encanta también, la verdad. Quizás huele un poquito más sintético que este, sí. Un poquito ahí. El tema es que vale la mitad, te repito. Pero está buenísimo. Ahora, ¿qué pasa? Este tiene mejor duración en piel. Este te dije que era 5 horas. En este estamos hablando que me llegó como a las 10 horas de duración en piel. La proyección en un lugar cerrado me llegó a las 2 horas y media. 2 horas bastante potente. La última media hora suavecito. Algo raro que noté es que tiene una estela baja. O sea, en un lugar cerrado se va a sentir mucho porque abarca mucho el ambiente. Más que este, ¿no? Pero... no lo sentís cuando vas caminando, cuando te estás moviendo, no se percibe, no tiene una estela power, pesada o por lo menos moderada. Es raro eso. Me pasó eso con, invertido igual, con el Terre d'Hermès. La proyección es prácticamente nula en un lugar cerrado, pero tiene una estela de la reputa madre, que no para de sentirse cuando te mueves. Bueno, a veces pasa con los perfumes eso. ¿Qué pasa? Me estoy comiendo las heces. Así que es raro. Ahora, ¿qué pasa? Por lo que vale, al lado de este me quedo toda la vida con este. Está bien. La primera hora y media con este vas a aprovecharlo más. Si estás en una cita romántica o algo, estás yendo, caminando, boludeando. La verdad que sí, está mejor, un poquito mejor. Aromáticamente también, un poquito más de calidad. Ahí nomás, tampoco. ¡Wow! Esto es una compra espectacular que puedes hacer. Lo único que te digo. Si te lo compras, que ya recibí varios mensajes, y no lo percibís, no lo sentís, es porque la estela es baja. No tiene una estela ni siquiera moderada, a mi criterio. Vas a sentir alguna que otra ráfaga, pero... No. Es una lástima, pero bueno. Es lo que hay, es lo que toca. Yo compraría este, en vez de este, toda la vida. Y tendría un aroma muy rico, y bueno, me bancaría con el rendimiento que ofrece. Y te repito, en piel es buenísimo, de proyección en un lugar cerrado es buenísimo y la estela es baja. La estela, para aquel que no sabe, es el aroma que vas desprendiendo a medida que te vas moviendo, ¿sí? No se percibe, nadie me dijo nada, no. Pero con este sí, con este tuve bastantes halagos, ¿sí? Así que ya va a ser tu decisión. Vamos a hacer un breve repaso, dale. Le Male Ultra Male de Jean Paul Gaultier, año 2015, un perfume riquísimo, con una salida frutal de pera predominante y menta lavanda de fondo, que era lo que tenía este, el primogénito de todos. Esa salida frutal se va opacando cada vez más por la parte dulce, va a ser extra dulce perfume de vainilla y canela y ese fondo frutal. El frutal queda indefinido, no se va a percibir esa pera. Y la menta, que no te dije antes, se va a ir desapareciendo poco a poco. Ahora, ¿qué pasa? Un perfume riquísimo, una estela moderada, linda, durante una hora y media, una proyección de hora y media en un lugar cerrado, flojo, una duración en piel de 5 horas, un rendimiento aceptable y nada más. Por lo que sale, debería rendir un poco más. Dicen que esto fue un modo bestia en algún momento, hoy en día ya no lo es. O no sé si lo fue antes, porque nunca lo probé. Bien, tenemos el 9PM de Afnam, ¿sí? Un perfume... buenísimo, que vale la mitad de lo que vale el Jean Paul Gaultier. Es muy en el secado es casi igual, quizás es un poco más sintético que el Jean Paul Gaultier, pero es casi imperceptible. La salida sí es diferente, no sale esa parte afrutada, aunque declara manzana, se siente como una manzana caramelizada, un poquito quemada, rico, riquísimo, pero ya sale esa parte dulce potentísima. O sea, no hay una parte fresca frutal como era en este por la menta y por la pera. Acá ya sale, boom, como una bomba dulce de una, con vainilla y canela también declarada. Una duración en piel de 10 horas, muy bien, mucho mejor que este.
una procesión de 2 horas y media en un lugar cerrado, muchísimo mejor que este. En lo único que se queda flojo es en las telas. Por eso hay mucha gente que no lo presiente cuando se lo pone, ya leí varios mensajes. Si la estela es baja, alguna que otra ráfaga vas a percibir, pero no mucho más que eso. Es una lástima. Igual recontra vale la pena, por lo que vale creo que $70 aproximadamente a día de hoy. Perfume que me encanta, que lo recomiendo, que lo tendría en la colección sin lugar a dudas. Este, bueno, yo lo dejaría de lado teniendo este, aunque te digo, este te lo van a sentir más. Aunque dura mucho menos en todos esos aspectos que te dije, este te lo van a sentir más. Pero bueno, vamos con el 9PM, papu, ¿qué querés que te diga? Vale mucho menos y garpa como loco. Espero que te haya servido esta reseña. Espero que te suscribas, que les des like. No olvides que te quiero mucho. Espero verte en el próximo video.